Pues sí, el título era Identities. Hi, everybody. El título era Identities on Display in the Theaters of Early Modern Europe. I'm going to deliver the paper in Spanish just for uniformity to cure my obsessive compulsive disorder. So, supongo que se traduciría como Identidades sobre las tablas de los teatros de la Europa moderna. Y este proyecto en el que llevo trabajando bastante tiempo se encuentra en la intersección de la historia del teatro, los estudios de género y las humanidades digitales. Y mi objetivo con esta presentación es, de forma muy breve, representar de forma visual cómo la progresiva inclusión de mujeres en el proceso creativo teatral afectaron y alteraron la forma en las que se escribían los personajes femeninos y sus niveles de protagonismo y sus distintos tipos de protagonismo en la Europa moderna. En particular, me voy a centrar en el teatro de dos países, de Inglaterra y de España, ya que son las dos culturas teatrales con más parecidos, casi a niveles extraordinarios. Los edificios teatrales se parecían mucho, los corrales de comedia y el globo de Shakespeare. En varias ocasiones utilizan las mismas fuentes, las mismas temáticas. Hay mucho parentesco entre estas dos culturas teatrales. Y de forma incluso más específica me voy a centrar en los dos iconos de estas dos culturas teatrales, que son William Shakespeare y Lope de Vega. Una vez más, la forma en la que escriben es muy parecida. Ahí está Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero está Castelvines y Monteses de Lope de Vega, que son dos versiones de la misma historia de Vandello. Tienen, una vez más, escriben para edificios muy parecidos, para públicos composicionalmente y socialmente muy parecidos. La diferencia más importante entre el teatro de uno y de otro es que, mientras que en España había actrices profesionales, en Inglaterra todos los roles femeninos eran interpretados por hombres, en realidad niños de entre 8 y 20 años, que se transvestían, se disfrazaban de mujer, ya que estaba prohibido, al menos en los teatros más importantes, que las mujeres actuasen de forma profesional. Y al ser niños, al tratarse de aprendices básicamente de la compañía, pues el teatro, Shakespeare como dramaturgo tenía que tener esto en cuenta, ya que no era gente que fuese estrellas, que fuesen talentosas, sino chavales que estaban aprendiendo el oficio, y esto de forma natural se vería reflejado en sus obras. El próximo slide es una tabla con las 39 obras que sabemos a ciencia cierta que fueron escritas exclusiva o mayoritariamente por William Shakespeare, y se puede ver en blanco la cantidad de palabras, la cantidad de versos pronunciados por personajes femeninos, y en azul los versos pronunciados por personajes masculinos. ¿Lo he dicho bien eso? Femeninos y masculinos. Y lo primero que uno puede ver rápidamente es que hay mucho, mucho azul. De hecho, solo el 17,5%, si se hace el cálculo de la media, de los versos en el corpus de Shakespeare son pronunciados por personajes femeninos. La obra que tiene más discurso femenino con diferencia es la tercera, que es As You Like It, como gustéis, que llega hasta el 40%, y a una distancia bastante considerable está Twelfth Night, Noche de Reyes, con aproximadamente un 30%. Hay muchos altibajos y por lo general, las obras con más habla femenina suelen ser comedias o tragicomedias, lo que en estudios shakespearianos también se llama romances, y eso tiene que ver con la correlación histórica que siempre ha existido desde los clásicos entre la comedia y el protagonismo femenino, en tanto que se le permitía ser protagonista a la mujer en ese tipo de historias.
en las tragedias y en las historias que suelen ser narrativas militares, hay bastante poco protagonismo femenino. Por poner el ejemplo más conocido, en Hamlet, solo un 9% de los versos son pronunciados por los dos personajes femeninos que hay, que son Gertrude y Ofelia. Así que hay una diferencia entre los dos distintos tipos de género. Y el siguiente chart es las 39 obras, una vez más, pero ahora en vez de estar divididas entre habla femenina y habla masculina, es según los roles, con los roles más largos abajo. Es una tabla un poco complicada, pero si uno se centra, lo que se puede ver es que de las 39 obras, en solo 4 de ellas el personaje que más habla es femenino. Y de hecho, de esas cuatro obras, en 3 de ellas el personaje femenino, el personaje protagonista femenino, pasa un tiempo considerable disfrazado de hombre. Esas son las obras que están en rayas, que son personajes femeninos que se disfrazan de hombre. Y esta tabla evidencia la relación fuerte que existe entre el género masculino y la, ya, llámese habilidad, la permisibilidad, la licencia de hablar públicamente que existía en el teatro y en la sociedad inglesa del siglo XVI y del siglo XVII. Ahora lo quiero comparar con el corpus de Shakespeare, lo quiero comparar con su contraparte española, que es Lope de Vega, que escribe, son coetáneos, escriben en el mismo tiempo. Ya digo que para culturas teatrales, para espacios teatrales, para tradiciones dramáticas muy similares, una de las grandes diferencias entre el corpus de uno y otro es la cantidad de obras, ya que si Shakespeare escribe más o menos 40, Lope humildemente declaraba que escribió más de 1.800. No estamos tan seguros de que fuesen tantas, los expertos creen que es más bien 1.000, de las cuales sobreviven alrededor de 500. Yo para estas tablas tenía datos sobre 204, creo. Pero ya digo, la diferencia más importante entre cómo escribía Shakespeare y cómo escribía Lope era la presencia de mujeres en las compañías teatrales españolas. Y no es ya solo presencia, sino el protagonismo absoluto. Un viajante inglés llamado Richard Wendt, que visita la capital española en 1623, escribe en su diario, cuando va a uno de los corrales de comedias madrileños: "The players themselves consist of men and women. The men are indifferent actors, but the women are very good and become themselves far better than any that I ever saw act those parts, and far handsomer than any woman I saw. To say the truth, they are the only cause their plays are so much frequented." Lo que está diciendo ahí Richard Wendt tiene mucho sentido. Son mujeres, por lo que se reporta en todos los diarios, extremadamente atractivas, pero muy, muy talentosas en su trabajo. Y el verdadero atractivo del corral de comedias es ir a ver estas actrices. Y esto se ve, bueno, no solo eso, sino que las actrices principales de las compañías podían ganar hasta 3 veces más que sus contrapartes masculinos. Eran las celebrities, eran las razones por las que esta forma de entretenimiento era tan primordial y tan preferida entre el público madrileño y el público español en general. Y esto se ve reflejado en la presencia y el protagonismo de estas actrices, se ve reflejado obviamente en la forma en la que alguien como Lope de Vega tendría que escribir sus obras. Si comparamos el corpus general de Shakespeare con el de Lope, lo primero que se ve es que del 17,5% de habla femenina en el corpus de Shakespeare pasamos a un 24,5% en Lope. Eso es un incremento relativo entre uno y otro autor de más de un 40%. Es considerable. Otra diferencia muy clara que se ve entre las dos corporas es la predilección absoluta en el corpus de Lope de los géneros más cómicos. De las 204 obras, casi la mitad son comedias,
y ni siquiera hay tragedias de forma tradicional o de descripción tradicional del corpus de Lope. Hay muy pocas. Preferimos utilizar el término drama, ya que son más parecidas a tragicomedias. Hay una referencia sideral en el teatro español por tramas más cómicas en Inglaterra. Y por lo tanto se puede ver esa diferencia en porcentajes. Ya digo que hay una relación histórica entre los géneros más sombríos y el protagonismo masculino y los géneros más cómicos y el protagonismo femenino. Y luego, por último, quería enseñar una tabla con todas las obras de Lope. Lo que pasa es que ni esta pantalla ni ninguna me permitía incluir las 204 obras, y sabía que la selección que hiciese me iban a acusar de cherry picking, de seleccionar las obras que quería, así que hice exactamente eso. Fui directamente a seleccionar las obras que yo quería, que son las que más habla femenina incluyen, y lo que me salía en esta tabla, elegí 39 por cuestiones de simetría con Shakespeare, y la media de estas 39 obras, que ya digo, son las que tienen el porcentaje de habla femenino más alta en el corpus de Lope, es de un 40%. Es decir, un cuarto de mi corpus de Lope tiene la misma media que la anomalía en el corpus de Shakespeare, que sería un 40%, en este caso, de esta obra de Como gustéis, Así igual. Y eso es bastante importante, ya que no se puede hacer un corpus dentro del corpus de Shakespeare de obras con protagonismo femenino. Eso simplemente no existe, mientras que en el caso de Lope sí se puede hacer. Otra diferencia importante entre estos dos corpora es, si miramos a estas obras divididas en roles, como vimos antes con las de Shakespeare, lo que vemos es que hay muchísimas más obras en las que el personaje que más habla es el mujer, y que hay algunos casos en los que ese personaje femenino sí se disfraza de hombre y otros en los que no. Es decir, no hay ese mismo vínculo entre el género masculino y la licencia para hablar en público como existía en Shakespeare. Mucha gente me pregunta si no hacía falta transvestir o si no hacía falta disfrazar a estos personajes femeninos como hombres para que pudiesen hablar. Entonces, ¿por qué lo hacían? La razón es bastante sencilla y casi demasiado sencilla, y la pista está en esta imagen, es que las mujeres en esa época no tenían permiso para enseñar sus piernas, mientras que si se disfrazaban de hombres sí podían por los bombachos que llevarían. Es decir, era una forma de enseñar carne en los corrales de comedia. Y de hecho hay muchos documentos de la Inquisición y de la Iglesia en el siglo XVI y XVII en España que dicen, mira, si tenemos que tener actrices, vale, pero por favor no dejéis que se disfracen de hombres. Así que es una situación bastante, bastante interesante. Esto era una breve presentación de un proyecto mucho más grande que se ha publicado hace poco, que es esta página que es Roll Call. .eu es una base de datos de personajes del teatro europeo en la Edad Moderna. En esta base de datos puedes encontrar fichas para cada una de las obras. Hay más de 1000 fichas ahora mismo de 5 países distintos, y se pueden ver dinámicas muy interesantes por países, por autores, por compañías teatrales, por tipos de edificio. Y simplemente quería señalar que se pueden hacer todo tipo de análisis. Por ejemplo, aquí tenemos la diferencia entre William Shakespeare y Lope de Vega, siendo la gran diferencia entre uno y otro la presencia de actrices, pero también se puede ver un cambio una vez que empiezan a haber dramaturgas mujeres, como es el caso de Arthur Dean, que no solo escribe con actrices en sus compañías, sino que ella es mujer. Margaret Cavendish,
parece ahí una anomalía. Es una escritora mujer de finales del siglo XVII en Inglaterra que no escribe para el teatro profesional, sino escribe por placer, y ahí se ve que ella no tiene que satisfacer a un público general y puede escribir obras abiertamente protofeministas y con protagonismo femenino absoluto, y se pueden hacer todo tipo de experimentos. Y por eso, pues muchas gracias. Gracias. Ahora